Mexicanidos a una nueva transmisión. El día de hoy, pues tenemos aquí un invitado muy especial desde las lejanas y cafetaleras tierras de Colombia. Está por aquí Alejandro Bermeo, abogado y con una especialidad por ahí en derechos humanos. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Abraham? También para Sergio, un gran saludo, un saludo para toda la audiencia. Bueno, no, muy contento de hacer parte del programa y aquí atento a todas sus inquietudes sobre la coyuntura y el panorama tan tremendo que estamos viviendo a nivel nacional acá en Colombia. Excelente. Y bueno, justamente para todos aquellos que nos están por ahí empezando a sintonizar, el día de hoy vamos a platicar acerca de lo que está ocurriendo por allá en Colombia. ¿Por qué? Se preguntarán algunos de ustedes. Porque lamentablemente en nuestra muy querida Latinoamérica estamos viendo una metodología bastante similar, empezando por Argentina. Y esto lo hemos platicado ya en varias ocasiones. El objetivo es, obviamente, contar la implantación de esto que llamamos o conocemos como la famosa agenda globalista, y esto principalmente se da desde los altos mandos, es decir, o si no se puede dar desde el Congreso, si no surten efecto el financiamiento a agrupaciones feministas y demás, pues como tal, se procede a subvertir las famosas Cortes Supremas, que es justamente lo que estamos viendo en el caso de Colombia, y también lo estamos viendo en el caso de México con el presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar. Entonces vemos una metodología bastante similar al momento de implantar esto, ¿verdad? Y justamente por eso me gustaría arrancar principalmente con esta pregunta. ¿Cómo está la situación como tal allá en Colombia respecto ahora sí que al avance del progresismo? Y por progresismo me refiero a toda esta agenda aborto, feminismo, cultura multicolor. ¿Cómo están por allá? Bueno, toquemos el caso del aborto y ya digamos que lo desmenuzamos un poco. Colombia tiene la política más laxa del aborto de toda América Latina y el Caribe. Tenemos la política más radical del aborto de toda la región. Ni siquiera México, que si no me equivoco llegó hasta las 12 semanas, y Argentina, que llegaría hasta las 14 semanas. Colombia ha despenalizado el aborto, ¿no? O ha dado vida libre al aborto hasta la semana 24, pero esto no se ha hecho a través de un referendo, esto no se ha hecho a través de convocar a la población para que decida sobre este tema, sino se ha hecho a través de litigio estratégico, que ya lo vamos a ir tocando en más detalle. Entonces, a nivel de progresismo, podríamos decir que en el marco jurídico, en el marco legal, Colombia es el país más progresista de toda la región. Es increíble que hayamos superado a la Argentina, porque ustedes nunca ven en Colombia ese tipo de manifestaciones feministas como las ven en Argentina. ¿Y por qué? Porque es que en Colombia no ha sido tan necesario. Todo se ha hecho por debajo, muy solapadamente, a través del gobierno de los jueces, a través, en este caso, en Colombia, de nuestra Corte Constitucional. ¿Cuál es el problema de esto? Bueno, que efectivamente estamos bajo una tiranía de la toga. Es decir, en una democracia, el papel de creación de las leyes es un papel que le corresponde al constituyente primario, en este caso el pueblo, o al constituyente derivado, en este caso al Congreso, que es el que el pueblo elige allí para que tenga la función de crear las leyes. Cuando la Corte crea el derecho, la Corte está suplantando la función del legislador. La Corte está pasando por encima de la división de los poderes. La Corte está violando la división de los poderes. La Corte está violando nuestros derechos políticos. La Corte se está saltando la democracia. Entonces, no es menor decir que Colombia efectivamente vive bajo una tiranía de la toga y bajo un gobierno de los jueces. Muy pequeño. El aborto en Colombia. Vamos a ir contando un poco la historia, pero en principio el aborto era un delito, es todavía un delito consagrado en el Código Penal, artículo 122 del Código Penal, pero en el año 2006 la Corte despenaliza el aborto bajo tres causales: malformación, violación y el riesgo para la salud de la madre. Todas estas causales se pueden desglosar todavía más. Pero salvo que ustedes quieran que lo detalle, no lo voy a detallar. Digamos que en esencia son esas tres. Entonces, también están violando la función del legislador porque es el Congreso el que tiene la función de definir los delitos y las penas, no la Corte. La Corte no puede poner delitos
o despenalizar, no tiene ese papel. Entonces la corte ahí comienza, esta sentencia, el número de esta sentencia es la sentencia 355, la sentencia de la Corte Constitucional C355, y ahí va a quedar la situación hasta este año. Año 2022, hace un poco más de un mes, la Corte se vuelve a pronunciar sobre el aborto. No podía hacerlo porque había cosa juzgada. O sea, la Corte no puede pronunciarse dos veces sobre lo mismo. Segundo, la Corte se pronuncia sobre lo mismo bajo los mismos argumentos 16 años después. Entonces, la Corte se da golpes de Estado a ella misma porque la Corte no puede pronunciarse otra vez sobre ese tema. Al hacerlo, la Corte emite una nueva sentencia, la sentencia C055 del año 2022. Esta sentencia es producto del litigio estratégico de una organización feminista en Colombia que se llama Causa Justa. Esta organización feminista Causa Justa presenta una demanda de inconstitucionalidad al artículo 122 del Código Penal y da como resultado lo que tenemos hoy. ¿Qué tenemos? Aborto despenalizado hasta la semana 24, o sea, hasta el segundo trimestre, ¿no? Tercer trimestre, porque ahí es cuando arranca el tercer trimestre. Y de ahí para adelante, de los 6 meses para adelante, la Corte permite las tres causales. Entonces, básicamente en Colombia ya tenemos el aborto bajo cualquier circunstancia, es una realidad, porque en esas tres causales se han diluido tanto las causales que básicamente ya antes de esta sentencia ya se podía abortar, digamos que sin ningún tipo de problema o de barrera. Entonces, así es como la agenda progresista ha avanzado sin necesidad del Congreso, sin necesidad del apoyo popular, sin necesidad de manifestaciones, sino a través de litigio estratégico por debajo y con el agravante. Ustedes pueden encontrar, yo lo compartí el trino en Twitter, de la organización Open Society de George Soros, felicitando a Causa Justa, pero no solo la felicitó, dijo felicitaciones a nuestras beneficiarias, porque obviamente el señor tiene sus tentáculos allí financiándolos. Para aquel que crea que esto es teoría de la conspiración, vaya a Twitter, escriba Open Society, Causa Justa, y seguramente les va a aparecer el trino en este momento mientras les hablo. Voy a hacer el mismo ejercicio para confirmar que así les puede aparecer el trino. A ver si lo encuentro, porque en su momento lo denuncié y lo compartí, pero muy seguramente lo van a poder encontrar también de este modo. Entonces, esto para mencionar un poco que a nivel internacional estas agendas vienen siendo impulsadas desde fuera. Efectivamente, el trino todavía lo pueden encontrar, acabo de encontrarlo. Entonces allí les va a aparecer y yo en su momento también le dediqué un video a esta cuestión. Ahora, así también han impuesto poco a poco agendas de género, así también han ido avanzando en el tema ambientalista, de un ambientalismo efectivamente radicalizado. De un ambientalismo que es alarmismo climático, que es catastrofismo climático y que nos está negando a los colombianos el derecho al desarrollo. Muy en línea con la Agenda 2030, muy en línea con la Agenda Globalista, en la cual obviamente las potencias mundiales, los hegemones, quieren mantenernos a nosotros pobres. Como paréntesis muy pequeño, se descubrió que Rusia lleva años y años y años financiando campañas antifracking en Europa. ¿Para qué? Para que países europeos perdieran su independencia y su soberanía energética, pero ellos sí vendiéndoles el gas y vendiéndoles el petróleo. Lo mismo está pasando en nuestras naciones y la idea pues es mantenernos obviamente sometidos, sin poder industrializarnos, sin poder desarrollarnos, dependiendo de ellos, al mismo tiempo amedrentando nuestra población. Acaban de meternos también el suicidio asistido en Colombia y alguien dirá, ¿qué problema hay con la eutanasia o qué problema hay con el suicidio asistido si efectivamente es una persona que padece intenso sufrimiento, intenso dolor y que es inevitable? Es que el problema no es ese, porque el problema no se trata en principio de la autonomía, de la voluntad o del cuerpo de la persona, el cual ella puede hacer lo que quiera con su cuerpo. Se trata de que esto se convierte en una política en la cual terminan
asesinándote porque eres pobre, entonces el Estado no te quiere ayudar y nadie te quiere ayudar, entonces eres pobre, pide el suicidio asistido, o esto y lo otro, pide el suicidio asistido y se instaura una política de la muerte, repito, desde el aborto hasta el suicidio asistido y la eutanasia, y de ahí para adelante, todo en línea, obviamente no podemos ser muchos, los ponemos en riesgo, desestabilizamos sus sistemas económicos, etcétera. Hay que prestar atención a muchas de estas políticas porque siempre tienen una variable internacional que viene de parte de unas élites y que lo disfrazan bajo palabras muy bonitas, pero al final ellos quieren mantener su poder y someternos a nosotros. Fíjate, justamente lo que comentaba sobre lo que pasa en Colombia con el aborto pasó aquí en México. Los diferentes estados empezaron a ver problemas en legalizar el aborto por medio del Congreso. ¿Por qué? Porque nos empezamos a organizar diferentes organizaciones de diferentes estados para hacer marchas, para hacer campañas en contra del aborto. Entonces, los políticos empezaron a ver que realmente iba, o sea, Morena, el partido que está ahorita, el de Andrés Manuel, se dio cuenta que iba a tener un precio político muy grande si legalizaban el aborto por medio del Congreso. Entonces, ¿qué hizo AMLO? Decirle a Arturo Saldívar, el presidente, mediante compra de ministros, legalizarlo por medio de la Suprema Corte. Entonces, ahí también vemos exactamente lo mismo que pasó en Colombia. Aquí un poco más reducido en el término de México, porque yo creo que sintieron que iba a ser un costo más grande si lo legalizaban hasta las 24 semanas, y como aquí ya tenemos causales. Pero dato curioso, Saldívar a cada rato sale a hacer militancia. O sea, prácticamente él, siendo el presidente, el representante de la Suprema Corte de Justicia, sale a meter ideología cuando está prohibido. O sea, prácticamente, la Suprema Corte se debe de apegar a las leyes y no a algo que él perciba, porque él dice que supuestamente legalizando eso, sacaron de la cárcel a muchas mujeres que estaban en la cárcel. Te vas a los datos específicos y solamente había 3 mujeres en México encerradas por aborto, pero no por abortar, sino porque mataron a una mujer al realizar un aborto. Y había 100 hombres que estaban encerrados por obligar a su mujer a abortar o por haber participado en un aborto. Esos 100 hombres, creo que ya la mayoría están libres gracias a esa supuesta justicia que Saldívar señala. Y en ese sentido, bueno, pasando un poco, ¿qué nos podrías decir de Pico Gutiérrez, que es el candidato que se podría enfrentar a una segunda vuelta con Petro? Bueno, es el candidato, como les gusta decir a muchos, ¿no? Del World Economic Forum. Lamentablemente, él, digamos que va muy en línea con el Foro de Davos, con el Foro Económico Mundial, ¿cierto? Esto, repito, la mayoría de candidatos están alineados con esta agenda. Gustavo Petro no viene a ser la excepción. Sin embargo, Gustavo Petro tiene una variante y es un radicalismo más exacerbado en el tema climático y en el tema verde, el cual no lo tiene Federico Gutiérrez. Gustavo Petro ha dicho que va a acabar con la industria del petróleo en Colombia, literalmente. Fico Gutiérrez, en cambio, tiene una posición más moderada, donde todavía podrá haber algo de desarrollo, pero es que en Colombia ni siquiera hemos practicado el fracking. O sea, en Colombia que tiene la mejor regulación ambiental del mundo, la mejor del mundo. Y que esta gente cumple con toda la normatividad del mundo, habida y por haber, no los dejan ni siquiera ser los pilotos. ¿Saben quién dijo que no? La Corte Constitucional. La Corte Constitucional no permitió ni los pilotos, ni siquiera los pilotos. Ahora, y los mitos que están alrededor de esto, porque muchos creen que el fracking que se practica hoy es el fracking que se practicó hace quién sabe cuántos años en Estados Unidos. Es una tecnología que se ha ido desarrollando, que se ha ido perfeccionando. Y nos meten mentiras como que no, es que eso va a acabar el agua, o se utiliza el agua, etcétera, etcétera. No, el agua que los seres humanos podemos tomar está a 300 metros. El agua que esta gente va a sacar está a 3 kilómetros prácticamente. Y esa es un agua que no es viable para el consumo humano y esa es la que usan, por ejemplo, en este proceso de fracturación a través, fracturación hidráulica, a través de este método. Que es el fracking, ¿no? O métodos no convencionales. El caso, Federico Gutiérrez
plantea una posición como la del actual presidente Iván Duque. El presidente Iván Duque, como ustedes saben, no solo ha gobernado para la oposición, sino ha gobernado para las élites. Y no me refiero a las élites de Colombia, me refiero a las élites que están fuera de Colombia, ¿no? A los intereses de Klaus Schwab, a los intereses de, digamos, esos grandes poderes económicos supranacionales para estados que hoy tenemos en el mundo. Federico Gutiérrez no viene a ser la excepción. La agenda de Federico Gutiérrez es progresista en temas de género, en temas de feminismo. Federico Gutiérrez esta semana estuvo hablando de renta básica universal, por ejemplo, de la necesidad de una renta básica universal en Colombia. Y en fin, ahora, si les hablo de Petro, multiplique todo eso. Es decir, Petro presenta una visión más radicalizada de la de Federico Gutiérrez. Si bien en Colombia tenemos candidato de derecha, esto es apenas un proceso de construcción y por ende ese candidato o esos candidatos que se alinean con esas banderas hoy no tienen ninguna posibilidad de llegar, ninguna. Incluso la idea de un voto expresivo para votarles a ellos y que ellos entren a negociar en segunda vuelta, ¿cierto? Que les diga, bueno, yo perdí, pero tengo 500 mil votos, vamos a apoyarlo a usted, Federico Gutiérrez, que usted sí pasó a segunda vuelta, venga usted se mueve para la derecha, ¿cierto? Venga usted, hacemos un acuerdo programático, hacemos una alianza política, venga y usted me da un ministerio o me da un instituto de esto o de aquello. Ni siquiera tenemos esa posibilidad, ya les voy a mencionar por qué, el por qué. Entonces, Fico Gutiérrez es lo que hay. Y yo creo que esta es la primera vez que estoy hablando, entre comillas, mal de Federico Gutiérrez, porque yo no hago campaña en contra de Federico Gutiérrez. Mi campaña en redes sociales es una campaña anti-Petro. Yo no hablo de Federico Gutiérrez ni bien ni mal. Es decir, lo que suelo hacer, mi trabajo en redes es contra la izquierda, contra Petro, porque es que ya hay mucha gente criticando a Federico Gutiérrez como que para que venga yo de derecha y golpear a Federico Gutiérrez cuando están todos los corruptos y los delincuentes y las ratas de la izquierda para criticarlos. Y hay gente así. Hay gente que me dice, oh, tú no eres de verdadera derecha, oh, tú no eres de nueva derecha, porque es que tú no estás criticando a Federico Gutiérrez. Sea serio, sea serio. O sea, está Gustavo Petro con un montón de ampones y usted quiere que yo critique a Federico Gutiérrez, el único que puede frenar a Petro y que nos puede dar oxígeno por 4 años, algo de oxígeno, muy pequeño, pero algo de oxígeno para organizarnos. Entonces, no, en este momento mi crítica es feroz contra la izquierda, pero a las preguntas que ustedes me mencionan, claro, Fico está alineado con ese progresismo. Y candidatos de derecha, claro, tenemos, por ejemplo, a John Milton Rodríguez, es pro vida, es pro familia, es pro propiedad, es pro libertad, un candidato que tiene el elemento antiglobalista, además. Él te habla del tema climático, te habla del tema abortista, él entiende la variable patriota versus esa variable globalista versus esas élites. Es el único candidato que lo ha planteado, John Milton Rodríguez. Tiene un gran margen para crecer. He estado con él. Se está alineando digamos, a las banderas de derecha tipo Milei, tipo Agustín Laje, desde un punto muy popular, ¿no? Muy populachero, acercándose a la masa, al arraigo, al sentido común. Y yo creo que con él tenemos buenas posibilidades de crecer en el 2026, de aquí al 2026. No sé si vamos a ganar, pero sí vamos a crecer bastante, porque ya hemos llegado, digamos que la izquierda ya está llegando a su máximo. Lo máximo es que Petro gane ahorita y ya. De ahí para adelante el trabajo comienza de nuestro lado. Ahora, el paréntesis que les había hecho. Nos están diciendo que tenemos dos opciones para votar o dos maneras de votar. Una es el voto expresivo. ¿Qué es el voto expresivo? Votar por el que me gusta, por el que tiene mis ideas. Y el otro es el voto estratégico o voto útil. Voto estratégico o voto útil. Nos están diciendo algunos, incluso Agustín ha recomendado el voto expresivo. En un panel en el que estuvimos, yo le dije, yo creo que es mejor el voto útil o voto estratégico. Les voy a decir por qué. ¿Qué pasa? El voto expresivo es importante porque, por ejemplo, yo sé que no va a alcanzar a llegar mi candidato de derecha. Esto es entre Fico y Petro. Ellos van a pasar a segunda vuelta, Federico Gutiérrez y Petro. Entonces yo digo, voy a votar por el candidato que me gusta porque de ese modo
el candidato que me gusta, si tiene buenos votos, al otro día llega a negociar con Federico Gutiérrez y lo trata de mover a la derecha y le dice, bueno, listo, negociemos. Yo saqué 500 mil votos. Vamos a ponernos a negociar. El problema, algo que ocurrió en Colombia que para mí nos impide ese voto expresivo y que nos obliga a un voto estratégico o a un voto útil. En Colombia, desde las elecciones anteriores, tenemos una especie de primarias, que fueron las coaliciones. Entonces, Petro hizo una coalición y él ganó. Fico Gutiérrez hizo una coalición y él ganó. Y los del centro hicieron una coalición y ahí salió el ganador. ¿Qué ocurre? Los candidatos que no hicieron coalición desaparecieron del mapa. No estuvieron en ningún debate, no estuvieron en ninguna entrevista, no tuvieron medios, no tuvieron absolutamente nada. ¿Qué ocurre? Bueno, los que hicieron coalición tuvieron prensa, crecieron, expusieron sus ideas y los que fueron independientes sin hacer coaliciones, pues desaparecieron del mapa político. La consulta del pacto histórico la gana Gustavo Petro, la consulta del equipo por Colombia la gana Federico Gutiérrez y la consulta de Centro Esperanza la gana Sergio Fajardo. Les cuento, hace 4 años, Petro hizo coalición, Iván Duque hizo coalición, pero Fajardo no hizo coalición. El candidato que no hizo coalición fue el que no pasó a segunda vuelta, Sergio Fajardo. En esta ocasión, Sergio Fajardo hizo coalición, pero fue una coalición pegada con babas y se le cayó todo. Se autodestruyó la coalición y por eso hoy desapareció de la política. Entonces, ¿cuál es el fenómeno que les quiero plantear? La elección de las coaliciones era el mismo día de la elección del Congreso. Lo que ocurrió en Colombia es que nadie habló del Congreso. El fenómeno que vimos fue la presidencialización de las elecciones del Congreso. O sea, no hubo debates de Congreso, no se habló de congresistas, todo fue presidencia, presidencia, presidencia. Entonces, cuando la coalición de Petro saca 6 millones, cuando la coalición de Fico saca 4 millones, ya esto se define. Es decir, la primera vuelta se adelantó. Es como si este 29 de mayo estuviéramos entrando a la segunda vuelta. Como eso ocurre, entonces ya esto está definido, o Petro o Fico. Entonces es en este punto en el cual toma fuerza el voto estratégico o el voto útil. Yo no me puedo poner a votar por el candidato que me gusta, sabiendo que no va a ganar. Y que si la diferencia entre Petro y Federico Gutiérrez es muy grande, por ejemplo, de 2 millones, que es la que hay en este momento, de 2 millones, si esa diferencia se mantiene ahorita en primera vuelta, apague y vámonos. El día después de esta elección del 29, van a estar todos pidiendo cita con Gustavo Petro. Las maquinarias, los politiqueros, todos ellos van a estar, los empresarios, Petro, acépteme la cita, Petro. Recíbame plata para ayudarle en su campaña, Petro. Entonces, ¿qué es el mejor escenario posible? La verdad es que Federico Gutiérrez y Petro tengan una diferencia por ahí de 1 millón de votos, pero eso ya es seguro que la primera vuelta la gana Gustavo Petro. No sabemos con cuánto. Entonces, desde mi punto de vista, tiendo a apoyar más bien el voto estratégico y el voto útil que el voto expresivo, porque la primera vuelta se adelantó. Y no lo he dicho yo, lo han dicho otras personas que hacen parte de la política y analistas políticos. La primera vuelta se adelantó y no nos da esa opción. Anteriormente, usted en primera vuelta votaba por el que le gusta y en segunda vuelta vota por el que le toca o vota contra alguien, ¿no? Es decir, a muchos no nos gustaba Duque, votamos en contra de Petro. Ahorita en segunda vuelta no nos gusta Fico, vamos a votar contra Petro, dándole el voto a Fico al final de cuentas, ¿cierto? Pero por el fenómeno que hoy hemos tenido, difícil. Y debe primar, a mi modo de ver, el voto útil, lamentablemente. Y como Fico Gutiérrez sabe que la gente de derecha no va a votar por Petro, él se puede mover todo lo que quiera a la izquierda, porque igual por nada del mundo vamos a votarle a Gustavo Petro. Entonces él puede moverse a ser el más progresista que Petro. No importa, es que el público de derecha no le va a votar a Gustavo Petro. Entonces, ese es el lujo que se dan estos que han venido como secuestrando a la derecha, ¿no? ¿Qué viene en estos años? Crecer. Si la derecha no crece, eso va a seguir pasando. Y reivindicar el término derecha, tan vilipendiado en Colombia, el cual incluso yo a veces evito utilizar
el término soy de derecha o soy de nueva derecha, porque el término está muy desacreditado y el trabajo para hacerlo no es ahorita faltando 15 días. Es un trabajo de largo plazo. Yo prefiero hablar de sentido común, prefiero hablar de unos valores en línea con la libertad, con la patria, con la ley y el orden, pero no entro a decir soy de nueva derecha o soy de derecha o algo por el estilo, porque el trabajo para eso es largo. Prefiero hablar de sentido común y creo que sentido común puede ser esa palabra tótem para hacer campaña en el futuro. Creo que ese debería ser el camino, ni siquiera hablar de derecha o de nueva derecha, a pesar de que, por ejemplo, el libro de Agustín Laje recomienda apropiarnos de la palabra derecha. Yo al menos en el contexto colombiano, en este momento no lo veo tan necesario. Claro. Me parece muy sobrio tu comentario. Y fíjate que aquí en México, digo, hay muchos paralelismos, ¿eh? Por ejemplo, igual con el término derecha. No sé si por ahí te haya tocado a ti conocer los partidos clásicos, el PRI, el PAN. El PRI, un partido de izquierda, propiamente dicho, un partido afiliado a la Internacional Socialista. Pero hoy en día la gente cree que el PRI es de derecha, porque Morena se movió tanto a la izquierda, se movió tanto hacia estas ideas neomarxistoides y cuánta cosa, que el PRI ahorita para mucha gente es de derecha. Y por ejemplo, de hecho por eso al canal le pusimos Derecha Mexicana, para ser disruptivos, para abrir el debate, para que decir, oye, fíjate que yo soy de derecha, ah, eres del PRI, no, 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 yo no apoyo al PRI, no, no, yo no apoyo al PAN. Justamente lo hicimos por con esa intención de no pelear, pero al menos sí, al menos hacer debate y traer a la conversación ese tipo de temáticas, ¿verdad? Pero claro, obviamente nosotros no somos un partido político y nosotros obviamente ahorita no tenemos los números como para poder mover una elección. Dios mediante algún día, Dios mediante algún día. Digo, ahorita tenemos mu mucho mucho shadow ban, estamos batallando mucho con eso, pero efectivamente creo yo que ese tema de votar inteligentemente es muy interesante, porque aquí también en México, digo, imagino también en Colombia, hay muchos, vamos a decir, bueno, yo les digo los utopistas de derecha. O sea, esperan que venga un Mesías que cumpla con todo lo que ellos quieren, pro familia, tradicional y esto y aquello. Y fíjate, el problema es de que los conservadores hacen un Mesías y los liberales hacen otro. O sea, el conservador quiere que venga una especie de Mesías católico que venga a implantar cierta moral. Y el liberal quiere que venga otro tipo de Mesías a implantar otros valores más economicistas. Y cada Un uno héroe ya se hizo, mexicano. y cada uno ya se hizo su Mesías, ¿verdad? Entonces, cuando surge, como tú lo dices, cuando surge un candidato, pues bueno, de los peores es el menos peor, para que nos dé oxígeno, la gente dice, no, yo no voy a votar. ¿Por qué? Porque no es lo que yo quiero, no es lo que yo esperaba, ¿verdad? Entonces, yo veo mucha inmadurez a veces de estos sectores, y yo siempre creo que bien debemos ser críticos con la izquierda, pero también debemos ser autocríticos nosotros con los movimientos que abanderamos, y hacerle ver a la gente y hacerles entender un poquito más, como tú lo dices, un sentido común, de que, oye, a ver, espérate, tenemos un candidato ultra progresista que tiene esta y esta y esta y esta otra idea, y nos va a llevar al caño, o tenemos este, que no estoy diciendo que sea bueno, pero oye, al menos con este tenemos más posibilidades de entablar cierto diálogo y que nos dé un respiro. Por ejemplo, aquí en Nuevo León, en mi estado, es la segunda ciudad más importante del país, una ciudad industrial, mucho comercio, cercana con frontera. Y la gente eligió a un gobernador jovencito. ¿Por qué? Porque era joven, porque la esposa era influencer y mucha gente se dejó llevar por eso, ¿verdad? Y yo fui un acérrimo crítico de eso. Le dije, a ver, yo igual, yo por el candidato que voy a votar, no voy a votar por él, voy a votar en contra de Samuel. Porque ese tipo es un completo incompetente, que se ha demostrado hasta la fecha. Nos estamos quedando sin agua, estamos batallando con la luz, la inseguridad está todo lo que da. ¿Por qué? Porque la gente se dejó llevar mucho por esto de que no, como no se corresponde a mi modelo ideal de candidato, pues lamentablemente, pues no. O sea, vemos que no se logra cohesionar una buena oposición. Yo creo que también tenemos un problema a nivel Latinoamérica para entender la democracia, porque entendemos la democracia como salir a votar cada N cantidad de años, y no entendemos que la democracia es utilizar los métodos que a final de cuentas tiene el Estado para poder presionar al gobierno. Por ejemplo, hace unas semanas nosotros lanzamos una iniciativa para empezar a organizar a la gente. Bueno, no sé si en Colombia existe esta modalidad, acá sí la tenemos. Tú como ciudadano puedes sacar cita con tu diputado de distrito. Tú puedes mandar un correo o marcar y decir, oiga, señor diputado, yo quiero que me dé media hora, como yo como ciudadano X quiero ir a platicar con usted. Y lo puedes hacer.
y podemos empezar a organizar coaliciones ciudadanas, etcétera, para empezar a presionar a ciertos diputados. El problema es de que la gente no lo hace. O sea, la gente está demasiado convencida de que al votar cada 3 o 6 años las cosas van a cambiar. Y no se dan cuenta que hay métodos que pudiéramos utilizar para poder empezar ahora sí a picar la costilla al que está ahí arriba. Entonces yo creo que en eso, en esa parte también nos falta madurez en ese sentido. Y justamente digo, te quisiera preguntar, viendo ahora sí que esos paralelismos, digo, porque sé que tú también estuviste por ahí involucrado en el tema de las campañas, ¿verdad? Conoce un poquito ese mundo. ¿Cuál sería tu recomendación, digo, contemplando aquí este panorama, para poder articular o para poder sentar las bases de una buena oposición? Llámese a nivel ciudadano y que en su momento tenga su impacto ahora sí que en el plano electoral. Bueno, yo creo que nos estamos preparando para hacer oposición en Colombia, que es una verdad incómoda. Esto no lo suelo decir, digamos que en mi canal, porque se viene el mundo encima, ¿sí? Ah, eres un pesimista, ah, eres un infiltrado de Gustavo Petro, ah, cuánto, ¿de qué frente de las FARC eres? ¿Cuánto te están pagando? Etcétera, en fin, le ponen a uno la lápida en la cabeza de una vez. Entonces, yo creo que parte de este trabajo que hemos estado iniciando en redes y que están haciendo en redes, realmente es gratificante ver tantos jóvenes de 14, 15, 16 años ahí lanzándose, poco a poco, obviamente, sus cuentas, 50, 100, 200, 1000 seguidores, ahí están comenzando, pero están comenzando en un trabajo que esperamos que ya esté dando sus frutos para el 2026. En este momento, en términos de batalla cultural, de batalla digital, estamos gateando, es decir, en Colombia podría decirte que soy el único que está creando contenido en YouTube, es decir, con su rostro, haciendo contenido en YouTube, en contra de la izquierda, en contra de Gustavo Petro. Así que también yo les he dicho a los jóvenes, bueno, pues hay un camino gigantesco, porque es que esto lo único que puede hacer de aquí para adelante es crecer. Y si somos oposición, ni que se diga. Entonces muchos de ellos vienen comenzando en TikTok. Y yo les he dicho, bueno, arranquen por ahí y luego ya van mandando muchos de esos seguidores a Instagram, a YouTube, a Facebook, etc. Entonces nos estamos, y de mi parte me estoy preparando para una oposición. No me preocupa, digamos, salvo que llegue una situación extrema en la cual uno tenga que irse del país o algo por el estilo, esperemos que no se dé. El Congreso, como ha quedado conformado en Colombia, es una betocracia, es decir, el Congreso ha quedado muy bien en pesos y contrapesos. Entonces, por más que Gustavo Petro quiera acabar con las pensiones, quiera acabar con el sistema de salud, quiera acabar con nuestra mediana soberanía energética, quiere acabar, bueno, con pensiones, con todos esos temas importantes para el país, hasta con nuestra hidroeléctrica y dejarnos a nosotros sin luz en Colombia, muchas de esas reformas radicales de Gustavo Petro, en teoría, no van a poder pasar. Tendrán que llegar a Congreso y no van a pasar de Congreso. Esperamos, salvo que logre comprarlos a todos, que esperamos que no se dé, pero al mismo tiempo es difícil, porque muchos recursos para las regiones dependen de la buena relación de los congresistas con los ministros, y los ministros los pone el presidente, ¿no? Son los compañeros de trabajo del presidente. Entonces no sabemos cómo se vaya a dar esa situación. A ver, en términos de estrategias, yo creo que debemos ser muy hábiles políticamente, como lo ha sido la izquierda, para tomar cada error de ellos y hacer que les cueste ese error, ¿no? Es decir, masificarlo, viralizarlo. Les puedo decir que el éxito en la izquierda en Colombia en parte se debe a 30 youtubers exitosos que tienen en este momento, que distorsionaron la realidad, que cambiaron la imagen de Gustavo Petro. 30 jóvenes con canales de más de 100.000 suscriptores. Una vaina impresionante. O sea, lo que hay de influenciadores en Argentina, liberales y de derecha, es lo que hay en Colombia, pero de influenciadores de izquierda. Y como ustedes dicen, sí, muchos de ellos han sido pagos por los propios congresistas de izquierda. Entonces les cuento, los congresistas en Colombia pueden conformar sus equipos de trabajo de hasta 10 empleados y obviamente toda la nómina, eso lo paga el Estado. Entonces muchos de esos influenciadores los ponían allí
en la unidad de trabajo legislativo, UTL, como asesor o como asistente del congresista, pero ellos no trabajaban con el congresista, ellos trabajaban en YouTube. Hacían su campaña mediática política en YouTube por 4 años. 4 años seguidos, 30 personas que viralizan contenido hablando en contra de Sergio Fajardo, que era el candidato de centro, lo destruyeron y hoy la centro-centroizquierda está con Petro. Y 4 años acabando a Álvaro Uribe Vélez. Moralmente, Álvaro Uribe Vélez ni siquiera ha podido en esta elección apoyar a un candidato. Porque Álvaro Uribe hoy, cuando pensemos en esto, hace 4 años todo el mundo quería la bendición de Uribe. El que tenía la bendición de Uribe era presidente. Y Uribe ha puesto presidente todos los que quiso después de él. Uribe estuvo 8 años y puso a Juan Manuel Santos. Y luego puso a Iván Duque. Es decir, Álvaro Uribe lleva 16 años gobernando. Esto no les gusta a la gente derecha que lo diga, pero es la verdad. Gobernando en cuerpo ajeno, con títeres, títeres malísimos. Ahora, hoy Álvaro Uribe no da la bendición. Álvaro Uribe hoy da el abrazo del oso. Nadie quiere el abrazo del oso. Nadie lo quiere. Entonces, todo el mundo se ha alejado de Álvaro Uribe. Un Álvaro Uribe que ha sido acabado a nivel moral e incluso a nivel jurídico, a tal punto que hoy podría ir a la cárcel. Álvaro Uribe era senador de la República de Colombia, el senador más votado en la historia de Colombia, Álvaro Uribe, investigado por la Corte Suprema. A Álvaro Uribe le tocó renunciar a su investidura solo para no ser investigado por la Corte Suprema. Entonces ahora es investigado por la Fiscalía, entendiendo que la Fiscalía lo podía ayudar. Parece que no, porque la Fiscalía lo quería ayudar, pero la jueza dijo, no vamos a dar preclusión a este proceso, vamos a seguir, vamos a investigar. Entonces hasta el futuro de Álvaro Uribe es incierto, y no sé qué va a pasar en Colombia si él llega a dar a la cárcel, porque los que mataron, violaron, los que ponían minas antipersona, los que masacraron, toda esa gente hoy está en el Congreso, pagada por los impuestos, con curules, los señores de las FARC. Y además, siguen en el monte, porque ahora se llaman la nueva Marquetalia, disidencias FARC, las mismas FARC de toda la vida. Y lo peor, la bandera más importante del Centro Democrático había sido la seguridad. La bandera de la seguridad la perdieron, y hoy Colombia es un polvorín acechado por el Clan del Golfo, que se da el lujo de hacer un paro armado, señores. O sea, ¿cómo es que un grupo ilegal dice que convoca un paro armado y la gente dura 3 días encerrada en su casa porque si salen los matan en Colombia, en una democracia? ¿Cómo va a pasar esto? Y la gente salió el domingo temprano, asustada, a buscar comida porque el hambre los hizo salir. 3 días en zonas de Colombia la gente encerrada por el paro armado del Clan del Golfo, que estaban furiosos porque les mandaron a este señor Otoniel, creo, que es su apellido, lo mandaron allá a extradición. Entonces, la bandera de la seguridad se pierde, así es, el señor alias Otoniel, a ver, sí, alias Otoniel, con el acecho del ELN, con el acecho de las disidencias de las FARC, con el acecho de las BACRIN, de los paramilitares. O sea, Colombia es un polvorín, Colombia está a punto de estallar y la bandera de la seguridad la perdieron. Entonces, hoy este gobierno no puede sacar pecho absolutamente de nada. Y el gobierno de hoy, que es el de Iván Duque, es el gobierno del Partido Centro Democrático. Así Duque no les haya hecho caso o no haya gobernado para ellos, pues ellos fueron los que lo montaron. Álvaro Uribe fue el que le dio la bendición. Y hoy asistimos también a una oportunidad en medio de todo lo malo, a Abraham, Sergio, a toda la audiencia, y es la posibilidad de una derecha posuribista, de una derecha sin Uribe. Por fin, ya era hora. Porque es que además, si ellos están en decadencia, es porque nunca permitieron que llegaran nuevas figuras a la política. Se quisieron quedar para toda la vida y lo hicieron mal y no supieron cuándo retirarse ni cuándo darle espacio a otras personas y se llenaron de zurdos, infiltrados, de todo. Y es un partido que, salvo 3 o 4 figuras relevantes,
está totalmente decaído. No han apoyado ellos oficialmente a Federico Gutiérrez. No lo han apoyado. Porque es que si apoyan a Federico Gutiérrez oficialmente, la izquierda va a decir, Federico Gutiérrez es el candidato de Uribe. Nadie quiere ser el candidato de Uribe en Colombia. Nadie, nadie. Ni Uribe quiere ser Uribe en este momento en Colombia. Fíjate, justamente lo que pasó con el PAN aquí en México. Prácticamente está decaído por entregarse a organizaciones progresistas. Y me parece curioso lo que dices de los youtubers, porque aquí en México también tenemos parecidos. De hecho, el chico el que le estaba mentando hace rato, el Mafián TV, fue uno de los principales youtubers que organizó en red la campaña de Andrés Manuel junto con el Chapucero, y varios youtubers que, aunque no lo digan, hay sobrecitos que les llegan a sus casitas, pagados por AMLO. Y bueno, justamente comentando lo que dices de que no hay realmente seguridad en Colombia, ¿cuál es la situación actual? O sea, porque he visto que hay dos o tres frentes guerrilleros, ¿no? Actualmente en Colombia. Por ejemplo, ayer estaba viendo que subiste el caso de un chico que está medio tocado, el ese alias el Guasón, el Sí. Joker colombiano. Pero digo, es triste porque realmente ese tipo de figuras cobran relevancia y los jóvenes. Justamente hace poco hacíamos un debate en cuanto, por ejemplo, aquí la cultura del narco. El joven mexicano que enaltece la figura del narco justamente porque él piensa que está luchando contra el sistema, está siendo antisistema, y como el narcotráfico supuestamente se mueve sobre el sistema o en contra del sistema, hay una figura que enaltece eso. No sé si pasa en Colombia lo mismo. Más o menos cuántas organizaciones hay y cuáles realmente está muy delicada la situación en Colombia, o solamente son en ciertas partes. Por ejemplo, también tenemos el caso de Perú, que en Perú también hay ciertas disidencias, bien sea del gobierno o en contra del gobierno, o que son incómodas al gobierno. ¿Cómo está la situación en eso? En Colombia todas las semanas están asesinando a nuestra fuerza pública, a nuestros militares. No sabría decirte después de este proceso de paz, entre comillas, proceso de paz que ha sido de impunidad y que siguieron en el monte y otros en el Congreso allá Sí, sentados. prácticamente fue un decreto no de paz, ¿no? Sino de impunidad simplemente. Sí, una rendición, un proceso de impunidad y que viene desangrando el erario, o sea, sacándole plata a todos los colombianos y no hay nunca ni justicia, ni verdad, ni reparación, no hay absolutamente nada. Pero es difícil, son muchísimos bloques, son muchísimos frentes. Lo que te puedo decir es que hoy tenemos a las FARC de siempre, que ahora se llaman Nueva Marquetalia o Disidencias FARC. Tenemos Clan del Golfo, tenemos zonas en Colombia que son manejadas por carteles mexicanos. Entonces tienen ustedes que imaginar el nivel de lo que hay en Colombia, que los carteles mexicanos están acá asentados en el país. Tenemos al ELN, EPL, tenemos BACRIN, es decir, tenemos la primera línea que realiza terrorismo urbano. Este joven que tú mencionas, alias Payaso, era uno de los líderes de la primera línea. Ellos están concentrados para realizar terrorismo acá en las ciudades, terrorismo urbano. Gustavo Petro ha dicho que los va a indultar. Gustavo Petro ha dicho que ellos han cometido crímenes políticos y los va a indultar. Gustavo Petro ha hecho un llamado esta semana para que todos los paramilitares vayan a él, porque él les va a dar perdón a los paramilitares, le va a dar perdón a los corruptos que están en las cárceles. Va a realizar nuevos acuerdos con el ELN, con las FARC. Yo lo he dicho, pareciera que Gustavo Petro no está haciendo campaña para ser presidente, sino para ser el Papa, porque él está repartiendo perdón social a todos los delincuentes que hay en Colombia. Hoy escuchamos a narcotraficantes, a paramilitares desde las cárceles, enviando audios a sus familiares diciendo, hay que votar por Gustavo Petro. Hay que votar por Petro. Ahora, es increíble ver que, por ejemplo, Gustavo Petro, Gustavo Bolívar, Francia Márquez, Iván Cepeda, toda esta gente de izquierda ha dicho que hay que acabar con el ESMAD. El ESMAD
es un grupo especial de la policía antidisturbios, es el que nos ha medio defendido del terrorismo urbano y Gustavo Petro ha dicho, lo voy a desaparecer, pero antes de desaparecerlo, los voy a hacer pedir perdón. Entonces, Colombia va a quedar a merced de la delincuencia. Colombia ya ha enseñado a su país a que si usted comete delitos, le va bien en la vida, lo premian con impunidad, con dinero, lo premian con curules, lo premian con perdón social, para las víctimas, obviamente, nada. Entonces, lo que podemos imaginar con un Petro es una situación todavía peor a nivel de seguridad y donde todos los bandidos van a tener un espacio. En el programa de gobierno de Gustavo Petro está planteada la creación de dos ministerios. El Ministerio de la Igualdad, que lo va a manejar su fórmula vicepresidencial, Francia Márquez. Válgame Dios, ¿qué va a hacer Francia Márquez, que además ha sido instruida por la norteamericana de Panteras Negras, profesora Angela Davis, que ha estado también Angela Davis en Black Lives Matter, que Angela Davis fue estudiante de Herbert Marcuse, el padre de la nueva izquierda, que la señora Angela Davis asistió a clases con Adorno y que es una intelectual del feminismo negro en Estados Unidos y que ella ha sido la que ha formado el pensamiento de Francia Márquez en Colombia. ¿Qué van a hacer ellos con el Ministerio de la Igualdad? Esos son algunos datos que muchos no conocen ni de Francia ni de la formación de Francia Márquez y que yo por suerte tengo un libro poco conocido donde están precisamente estas mujeres, lo pongo en pantalla, Angela Davis y Gina Dehn, Black Feminists, Teoría Crítica, Violencias y Racismo. ¿Cuál es la particularidad de este libro? Este libro es del año 2019 y cuenta cuando Angela Davis estuvo en el año 2010-2009 con Francia Márquez. Este libro incluye entrevista a Francia Márquez. Entonces, Francia Márquez, el discurso de Francia Márquez es totalmente importado del discurso progresista identitario de los Estados Unidos. ¿Qué va a hacer Francia Márquez con el Ministerio de la Igualdad? ¿Será que en el Ministerio de la Igualdad va a emplear a todos esos jóvenes de izquierda que han estado destruyendo el país? Muy probablemente. Y el otro ministerio que va a crear Gustavo Petro es el Ministerio de Industria. Ahí sí, échense la bendición. Se acabó la industria prácticamente. ¿Qué va a hacer Gustavo Petro con un Ministerio de Industria? Por Dios. Bueno. Panorama preocupante, Sergio, en seguridad ni que se diga, pero resalto algo. Se habla mucho de que una nueva derecha, nuevos contextos, nuevas batallas, nuevas banderas, pero en Colombia la bandera de la seguridad sigue siendo la más importante, la más importante. Entonces, y la economía. Es decir, cuando usted hace una encuesta en Cali, en Bogotá, en Medellín, ¿qué le preocupa más a la gente? Seguridad y empleo. A la gente en Colombia no le importa el aborto, no le importa el aborto. ¿Listo? A la mayoría del pueblo colombiano no le interesan las políticas de género ni las políticas abortistas. Entonces, hay que entender que el marco de nueva derecha que nos ha dado Agustín Laje en este libro es apenas una propuesta de lo que podrían ser las nuevas derechas en la región. No tienen que ser al pie de la letra. La que se dé en Colombia no va a ser necesariamente la de Vox, no va a ser necesariamente la de Trump, no va a ser necesariamente la de Bolsonaro. Entonces, es papel de nosotros en Colombia, que conocemos mejor la situación del país, obviamente, quienes tenemos que plantearnos cómo van a ser esas banderas y en cuáles espacios vamos a luchar y en cuáles no. De hecho, tú lo notas, lo que yo publico en Instagram por lo general es de seguridad. Seguridad, seguridad, seguridad. Hablando de bandidos que lo cogieron, que destruyeron, que dañaron. Porque es que esa es la preocupación en Colombia. Eso no quiere decir que entonces no nos vamos a ocupar de los otros temas. Nos vamos a ocupar de ellos. Pero es absurdo negar la realidad y decir en Colombia no es solo economía y seguridad. No, Colombia hoy es solo economía y seguridad. Entonces, yo puedo hablar del tema provida, pero señores, al grueso de los colombianos, ese tema no es el tema que más le preocupa. Le preocupa es tener empleo, le preocupa es tener seguridad, le preocupa ganar un salario para poder salir de vez en cuando a pasear con su familia, para poder ir al centro comercial y comer un helado. Entonces, debemos
digamos, ser conscientes de las batallas, cuáles son y cuáles son las que debemos dar y en qué momento hay que darlas. Y en Colombia, sin duda, la seguridad va a seguir siendo una bandera en los próximos años. Lamentablemente, esa situación, digo, aquí en México también ya nos rebasó. Casi ya la mitad del país está controlada por el crimen organizado. Ya ahorita, no sé, bueno, como lo comentas, allá también están los famosos bloqueos, ¿verdad? Que el crimen ya prácticamente es la ley. Y pues bueno, digo, lamentablemente aquí ya el ejército tiene más miedo de abrir fuego que de no abrirlo. Porque ya ahorita, si a un soldado se le ocurre disparar, ¿no? Los derechos humanos y esto y aquello y cuánta cosa. O sea, es una cuestión, o sea, ya bastante lamentable. Y Tenemos sí. a AMLO antier diciendo que los criminales, los narcotraficantes, también son seres humanos. Hazme el No, favor. y deja tú eso. O sea, ya ahorita, por ejemplo, ciertos cárteles, ciertos grupos, ya no nada más están en Colombia, ya tienen hasta negocios en Afganistán. Ya están muy metidos allá en todo el tema de la amapola, del opio. O sea, ya están convirtiéndose ya en transnacionales casi, casi el Claro, asunto. es que discúlpame, ahora te interrumpo, pero Sí, dale, dale. ustedes escucharon esta semana que un fiscal paraguayo estaba de vacaciones con su esposa en Colombia, en la playa. Su esposa había acabado de publicar en redes sociales que estaba en embarazo y creo que recientemente se habían casado o se iban a casar y llegaron sicarios en moto acuática Sí, 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 sí. y mataron a un fiscal paraguayo. Entonces, claro, ya estamos hablando de un crimen transnacional. Un crimen organizado a otro nivel y que no han querido combatir y que Bukele en El Salvador está demostrando que sí se puede combatir. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Entonces, ¿hay complicidad de nuestras autoridades? Hey, ¿Hay complicidad de claro. nuestros gobiernos? ¿Será que el gobierno en Colombia de Iván Duque le convenía que la seguridad estuviera mal para volver a vender ellos su campaña de la seguridad? ¿Será? ¿Y les salió mal? ¿Ya la gente no les está creyendo porque perdieron radicalmente la bandera de la seguridad? No lo sé, pero esa es la situación de Colombia. Entonces, te quería hacer ese paréntesis porque la situación acá no es mejor, es muy similar. Y claro, capturados en Colombia por las ONGs de izquierdos humanos, ¿no? Ustedes saben, Sí, solo sí, ven por el sí. ojo izquierdo, solo lloran por el ojo izquierdo, solo se ponen del lado de los delincuentes. Las víctimas no tienen derechos humanos, solo los bandidos tienen derechos humanos. Entonces, el panorama de una fuerza pública, repito, amarrada, que no puede hacer absolutamente nada, porque es que si hacen algo, ahí sí caen todas estas ONGs, ahí sí la derecha, entre comillas, dice, yo a usted no lo conozco, yo no lo voy a defender, yo no le voy a poner abogado, defiéndase solo. Y entonces toda la fuerza pública amedrentada, preocupada, ellos prefieren ir y dejarse golpear, dejarse maltratar, porque es que si hacen algo, a la cárcel, porque acá nadie pone las manos en el fuego por ellos, son contaditos, los dejan morir literalmente, entonces obviamente ellos tampoco se van a arriesgar y van a defender a la gente buena, si ellos cuando realizan sus acciones en el marco de la ley, no van a tener la protección de absolutamente nadie, acá les dan la espalda, acá si vas bien, la derecha te apoya y te aplaude. Y al primer problema, esa derecha, entre comillas, te da la espalda y ahí te deja. Si no, miremos a Álvaro Uribe, que ahorita que ya va de salida, pues todos se le están yendo. Y ahí sí han salido los infiltrados, ya están con otros candidatos, ya están. Bueno, y eso fue lo que les gustó al partido. Es que al Partido Centro Democrático, no es que ese partido esté infiltrado, es que a ellos les encanta tener infiltrados. A ellos les encanta meter zurdos. Y hoy están pagando los platos rotos de eso. Y la gente derecha hoy no se lo está perdonando. Y les quiero contar algo muy pequeño. Y es, conozco gente de derecha en Colombia, muy importante, que quieren que gane Gustavo Petro. Mucha, mucha. Que apoyan ahí suavecito a Fico, no hacen tanto ruido, pero quieren que gane Petro. ¿Y por qué ¿Por qué? quieren que ¿Por gane qué? Petro? Porque es que si gana Petro, son oposición, somos oposición. Vamos a crecer y vamos a conformar una derecha de verdad. No puedo dar nombres, pero hay figuras importantísimas de la derecha que no sé si lleguen al punto de votar por Petro en segunda vuelta el 19 de junio o ahorita en primera vuelta el 29, pero sí sé que en el fondo, a veces no tan en el fondo, quieren que llegue Gustavo Petro porque quieren que pase algo en este país.
y que pueda surgir la derecha en Colombia. Lamentable, lamentable, y fíjate que lamentablemente tampoco me sorprende, porque aquí en México también tenemos organizaciones de derecha que están siendo financiadas por grupos izquierdistas para que le jueguen al opositor. Juegan al opositor ahí en Facebook, con tu Twitter, etcétera. Ah, pero a la hora de votar, hazte para atrás. Ah, pero a la hora de que la cosa se ponga seria, organiza una pelea interna. Muy comúnmente saca algún tema religioso para que se peleen los evangélicos y los católicos para que no hagan unión, ¿verdad? Y pero ahí juégale al opositor. Aquí bastante sé también, lamentablemente. Hay figuras que están siendo financiadas por gente así. Incluso había una organización que estaba siendo financiada por un tipo abiertamente pro-nazi y pro-aborto, que estaba metiéndole dinero a una organización de derecha. Y sí, tío, lamentablemente no me sorprende. Y bueno, Había justamente. gente también que estaba haciendo campaña en contra de Miklos, en contra de Sí, Pablo Muñoz, para que también, ya no también. regresaran a México, que supuestamente se decían de derecha, pero empezaron a levantar falsos, mucha cosa turbia ahí, que Sí, luego se supo que lamentablemente. eran de otra Y fíjate organización. también ese tema tiene mucho que ver con toda esta disidencia controlada, porque al final de cuentas es mucho dinero, como bien lo dice, o sea, se mueve mucho dinero y el jugarle al opositor al final de cuentas pues te da como que cierto estatus o te da a lo mejor, hay gente que lo ve incluso como que una satisfacción existencial, sienten que son algo, traen ahí algún temita por ahí atorado y demás. Y sí, digo, lamentablemente sí se ve más común de lo que quisiéramos hacer, digo, de lo que quisiéramos reconocer. Y justamente ese tiempo, digo, ya para terminar con esto, yo estaba viendo un video de John Acuaviva, también lo sigo mucho a él. Y fíjate que una vez él decía que le preguntaron que por qué no hablaba de México, hablaba de Estados Unidos y otros países y más. Oye, ¿por qué no hablas de México? Él decía, bueno, voy a ser bien sincero, la verdad, no hablo de países que no creo que tengan esperanza. Y lamentablemente no pude estar en desacuerdo con él. O sea, si es una situación muy compleja, yo creo que efectivamente, hablando de México, no creo yo que ni en el corto ni en el mediano plazo vayamos a ver un cambio sustancial, sino Tal que vez yo unos 2 años, ¿no? que pudiéramos, yo creo que pudiéramos sentar las bases para que eso se vaya desarrollando. Pero sí, digo, a nosotros también nos han tachado muchas cosas, que recibimos dinero de Putin, que no sé qué. Que otra cosa, que no es que somos masones, que somos catastrofistas, ¿verdad? Digo, si fuéramos Panistas, que masones, somos panistas infiltrados también. que somos panistas, o sea, nos han dicho de todo, ¿verdad? Digo, si fuéramos masones o si Putin nos diera dinero, tendríamos más presupuesto, bueno, fuera, pero no es así. Y bueno, lamentablemente, pues a lo que se enfrenta uno, pero pues sí, uno tiene que ser realista, porque si al final de cuentas le juegas a la utopista, pues tarde que temprano la realidad te va a pegar en la cara. Y bueno, digo, Alejandro, nos extendimos un poquito más de lo que teníamos planeado, pero pues ya sabes, ¿verdad? Que a veces se pone buena la plática. ¿Alguna conclusión final que te gustaría por ahí dejarle a la audiencia, Bueno, tanto yo colombiana o una última mexicana? pregunta, a ver, para Alejandro. ¿Qué opinas de los liberales o de la gente que está incitando a no ir a votar? Que, bueno, para mí es una tontería política. ¿Por qué? Porque uno cree que al no ir a votar está sentando como que una incomodidad hacia el gobierno, pero realmente es. Y, o sea, no ir a votar es prácticamente quemar tu voto, o sea, prácticamente no tener voz. Pero algunos le hacen creer a la gente que realmente es útil, cuando creo que es más inútil que útil. ¿Cómo ves esa situación? Y más de los liberales que son, creo que los que más promueven ese tipo de cosas. Digo, yo soy liberal, ¿verdad? Pero yo no promuevo eso. Bueno, no, los liberales, supongo que no es el caso de los liberales en Argentina, que yo No, no, no. intuyo que han salido a votar, pero si sí es de estos 5 o 4 liberales que hay en cada país, que son una realidad, y que son 5, pero cada uno tiene 5 cuentas en Twitter, entonces ya suman más, ¿no? Ya son Sí, 25, sí, sí. digamos. Yo creo que realmente a estas personas que no tienen realismo político, que no son pragmáticos, no hay que prestarles mucho cuidado, hay que seguir trabajando, hay que seguir creciendo, hay que seguir dando el mensaje. Nuestro mensaje tiene que estar dirigido hacia la base de derecha, no hacia solo los liberales, que además son pocos, son dogmáticos, son individualistas y cada uno de ellos dice que ellos se representan a sí mismos. Entonces a ellos nadie les sirve, nadie les sirve. Ahora, nuestro público son conservadores, tradicionalistas, providas, patriotas, antiglobalistas,
Por supuesto, libertarios de derecha, liberales, pero los que no quieran hacer política no nos vamos a preocupar por ellos. Hacen ruido porque te molestan en Twitter, son tres o cuatro, repito, pero creo que hay que seguir adelante. Sin duda, en un momento tan tremendo como en el que estamos en Colombia, hay que ir a votar. Yo creo que no tenemos de otra. Ir a votar también dificulta que Gustavo Petro pueda pasar en primera vuelta, o sea, pueda ganar en primera vuelta la elección, que no haya segunda. Entonces es importante que las personas salgan a votar, le hacen la tarea más difícil a Petro. Tenemos un abanico extenso de candidatos para que, si lo quieren, voten por el candidato que quieren. Si Petro saca la mitad más uno, es el presidente en Colombia en primera vuelta. Algo que solo pudo hacer Álvaro Uribe en el año 2002 y que pensábamos hasta este momento que nadie más iba a poder lograr en la historia de Colombia. Pero es que hoy las encuestas le alcanzan a dar a Petro incluso una ventaja de 3 millones de votos sobre Federico Gutiérrez. ¿Ustedes se imaginan que Petro le saque una ventaja de 2 o 3 millones a Federico Gutiérrez con el dato de que la diferencia entre primera vuelta y segunda vuelta en Colombia es de 20 días? Porque no es como en el Perú. En el Perú la diferencia de la primera vuelta y la segunda vuelta son 2 meses. Eso es otra elección. Eso es otra elección. Acá son 20 días. En 20 días usted no va a conseguir 2 millones ni 3 millones de votos. Entonces, panorama complicadísimo. Y como reflexión final a lo que mencionaba Abraham, necesitamos que los empresarios en Colombia sean conscientes de la importancia de las ideas. Yo sé que es difícil, porque el hombre práctico, el hombre empresarial, el hombre que ha montado empresa y que tiene negocios, es un hombre que desprecia lo académico, lo teórico, lo filosófico. Pero estos hombres prácticos tienen que ser conscientes que es la filosofía, las ideologías, las ideas, el habla, lo que finalmente se termina imponiendo con sus narrativas, con sus relatos. Y termina cambiando a la sociedad. ¿Qué está pasando con los empresarios colombianos? Ellos aparecen un mes cada 4 años antes de la elección en Colombia y dicen, bueno, ¿quién es el candidato? Ah, Federico Gutiérrez, tome la plata, tome la plata. Y le voy a cuadrar una reunión acá y ahí también le recaudamos plata. Y listo, se acabó. Nos vemos en 4 años, ganamos esto, detuvimos a Petro. Es que por eso Gustavo Petro ha venido creciendo de 2 a 4, de 4 a 6 y ya no sabemos cuánto va a sacar ahorita en primera vuelta, 7, 8, no sabemos. Entonces necesitamos que los empresarios entiendan la importancia de las ideas y que apoyen proyectos de derecha, que apoyen iniciativas de derecha, que no crean que esto es estar echando carreta y ya y que no crean que ese echar carreta no sirve para nada. Porque son las ideas las que determinan el curso de la sociedad, porque son las ideas las que determinan hacia dónde se mueve la opinión pública. Y finalmente, donde está la opinión pública, están los políticos, y si hoy la opinión pública es de izquierda y se ha movido hacia el progresismo, pues ¿qué candidato va a ir punteando si no es el candidato de derecha? Entonces necesitamos a los empresarios que tengan esa conciencia de la importancia de dar esa batalla cultural y que apoyen proyectos de derecha. En Colombia, lamentablemente, no son conscientes de eso y por eso Petro nos ha tomado tanta ventaja. Lamentablemente, digo, sí, teníamos el mismo problema, digo, sí, hay muy poca conciencia de los riesgos que realmente implica esto. Digo, Venezuela dijo, no somos Cuba, ya harto Argentina o Chile, o incluso Colombia van a decir, nosotros somos Venezuela, México también va a decir, nosotros somos Venezuela, pero pues lamentablemente se vienen tiempos difíciles, digo, también se viene un tema ahí con el abastecimiento de la comida, que ya lo estamos empezando a ver acá, que también es otro tema que capaz y sí, después podemos platicar. Pero bueno, Alejandro, muchas gracias por haberte tenido aquí. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a todos aquellos que nos Muchísimas gracias escucharon por haber y aceptado la que. invitación. Exactamente. Y Gracias. muchas gracias también a todos aquellos que nos escucharon aquí en vivo o nos van a escuchar en un futuro. No olviden por ahí suscribirse, dejar su like, seguir por ahí a Alejandro en sus redes sociales para estar enterados también. Y digo, es un paralelismo, porque entender lo que está pasando allá en Sudamérica es un reflejo también de lo que se viene para acá y viceversa. Bueno, muchas gracias a todos. Recuerden que yo me despido diciéndoles que el socialismo no funciona y que a los hechos no les importan tus sentimientos. Hasta la próxima.